Imagínate tener uno de los juegos más famosos en todo Roblox con millones de jugadores, para que de la nada abandonarlos y tener una caída muy fuerte de jugadores. Sí, me estoy refiriendo de Doors, juego que en su momento fue muy amado y demasiados youtubers lo jugaban, pero de repente este juego empezaría a volverse un olvido en todo Roblox. Y es por eso que en este video te hablaré de la historia de Doors. Bien, en su momento Doors fue uno de los juegos más innovadores en todo Roblox, llegando a tal punto de explotar por todo el internet, ya que fuera de broma, demasiados youtubers que ni en su vida han jugado Roblox llegarían a tener la oportunidad de apreciar el arte de Roblox, pero obviamente todo color de rosa se volvería muy oscuro, ya que con el tiempo Doors empezaría a volverse muy ausente de actualizaciones y repetitivo para sus jugadores fieles, provocando una de las caídas más fuertes en la historia de Roblox. Pero tranquilos, que sus creadores volvieron y soltarían esta sorpresa. Y pues bien, una vez dicho, te hablaré de la historia de Doors. Antes de hablar de sus creadores, primero quisiera dar un vistazo de cómo era el terror de Roblox en ese momento. En esos tiempos, el terror de Roblox empezaría a ganar mucha relevancia, ya que como era tiempos de cuarentena, bastantes jugadores les llamaría la atención en probar juegos de terror de Roblox, siendo así que juegos como The Mimic, Apeirophobia, Piggy, 3008 sean pilares muy importantes en la página de Roblox. Pero llegaría un mes de agosto que un juego explotaría todo Roblox e incluso todo el internet. Obviamente me estoy refiriendo a The Doors, uno de los juegos más innovadores en todo Roblox, ya que este juego te da una experiencia única y divertida. Otro factor que lo hacía único a Doors era su mecanismo y sus personajes con un estilo muy originales, provocando que este juego tenga una de las fanbases más grandes de todo Roblox, llegando a tal punto que youtubers importantes de Roblox como RoxyCake, Lina, Krawebs dediquen una cantidad de horas a este juego, provocando que streamers que ni en su vida han jugado Roblox instalen el juego por el hecho de probar ese juegazo. Perfecto, vamos a abrir de abajo arriba. Si bien este juego desde un inicio tenía su época dorada, pues ¿qué pasa si les digo que los creadores no colocaron para nada contenido a su juego por más de 10 meses? Y me vas a decir, pero Musashi sí sacaron actualizaciones como el que está reciente y el modo modificaciones. Es cierto, pero estas actualizaciones no tienen nada que ver con lo principal, jugabilidad, ya que los propios fanáticos crearían teorías de qué trataría su próxima actualización. Y pues bueno, una vez dicho, ahora sí te hablaré de cómo se originó Doors. En la historia hay que agregar a este usuario muy recurrente con el nombre de Lightning Splash, o mejor dicho, Rayo para sus amigos. Rayo crearía su cuenta de Roblox en un año 2010, jugando bastantes juegos muy famosos en esa época, como Halo 3. Bueno, Rayo empezaría su vida como desarrollador, llegando a tal punto de estar desarrollando juegos shooters, pero de la nada abandonó Roblox por mucho tiempo y regresaría por muchos años. Una vez que Rayo regresara a Roblox, se puso una meta muy clara que tiene que completar, y es tener uno de los juegos más populares en toda la plataforma, por lo que enseguida crearía su grupo con el nombre de El Splash, agarrando mucha referencia de su personaje. Y obviamente Rayo no iba a estar solo e invitaría a su compañero llamado Red. A pesar que los dos tenían mucha experiencia en crear juegos en Roblox, pues no tenían la idea clara para crear su propio juego, por lo que investigarían a profundidad para ver qué les llamaría la atención a los usuarios, y vieron que en ese tiempo lo más popular era el shooter de Arsenal en Roblox, por lo que ellos agarrarían ese concepto para crear su juego con el nombre de Ragdoll Universe. Uy, mira ese personaje muy carismático. Este juego seguía un patrón muy simple: disparar y saltar. Otro detalle que me estoy olvidando es que este juego seguía con la tendencia de Roblox en esa época, los Ragdolls. Uy, hermano, recuerdo que todo Roblox jugaban esos juegos que tenían ese estilo, porque se según ellos, es divertido. Pero siéndoles muy sincero, esta tendencia era un poco absurda, ya que el personaje simplemente tenía animaciones de caídas. Y normalmente el problema de muchos de esos juegos es que bastantes usuarios entrarían con fines de encontrar novias o hacer algo más turbio. Ay, hermano, agradezco que Cool Kid hackeó varias veces este juego. Siguiendo con el tema, este juego ganaría bastante relevancia a pesar que sea su primer juego, llegando a tal punto de tener un pico de 500 jugadores, pero obviamente nada les duró por mucho tiempo, ya que su juego empezaría a tener fuertes caídas, por lo que el Splash no tuvieron otra opción en crear un proyecto más innovador, agarrando de inspiración de un juego llamado Wordlet. Ellos adaptarían este juego, pero en Roblox claramente agregarían un concepto de multijugador, por lo que le pusieron el nombre de Bokak Habok. Este juego poco a poco empezaría a ganar mucha relevancia en la página de Roblox, llegando a tal punto que en poco tiempo obtendría la cifra de más de 1000 jugadores. Bokak Habok, a pesar que tenía muchos jugadores simultáneamente, pues no fue muy bien recibido, ya que bastantes jugadores empezarían a colocarles que no les gustaba el juego.
porque según ellos era aburrido a pesar que tenía un mecanismo único. Por lo que Rayo, al ver esos comentarios, tenía un proyecto en mente que él mismo sabía que iba a explotar por todo Roblox, pero en sí, su proyecto tomaría tiempo en ejecutarlo. Rayo haría algunos tweets haciendo un poco de referencia de su proyecto, por lo cual bastantes usuarios le subestimaban, ya que mencionaban que no tiene experiencia en el terror, que iba a arruinar Roblox por su juego de terror, y otros comentarios muy negativos que recibió acerca de su proyecto. Pero antes de que Rayo empezara a crear su proyecto, existía un juego muy oculto en Roblox con el nombre de Rooms. Rooms fue creado por este usuario con el nombre de Nico Rox. Nico ya tenía mucha experiencia en crear juegos de Roblox, ya que tenía proyectos bien ejecutados, como You Are Behind Slayer, Abyssary Game 2 y otros juegos que obtuvieron bastantes visitas, por lo que el propósito de Nico Rox con Rooms era que su juego se destaque bastante por su jugabilidad. Y obviamente esa jugabilidad se inspiró bastante de un juego muy popular de Steam con el nombre de Spookies. Spookies seguía un patrón de que entre más puertas avanzabas te toparías con personajes muy oscuros que harán todo lo posible para que no avances hasta el final. Si bien Spookies fue muy bien recibido en Steam, pues Nico Rox agarraría este concepto para transformarlo en algo único: habitaciones, ya que en cada habitación cambiaba de habitación muy creepy a una oficina. Si bien Rooms tenía un mecanismo muy divertido, pues también no hay que olvidar de sus personajes, ya que en sí te da full miedo. Con todos esos elementos, el juego de Rooms ganaría muchísima relevancia en un año 2020. Sí, año de cuarentena. Rayo, o mejor dicho Lightning Splash, viendo que este juego se destacaba bastante por su jugabilidad, pues agregaría ese mecanismo a su proyecto. Y ojo, no quiero que piensen que lo copió, sino que se inspiró, son cosas distintas. Lightning Splash empezaría a desarrollar el mapa junto con su compañero, inspirándose totalmente de un hotel de los 70, ya que fuera de broma, en esa época los hoteles sí daba un poco de pensar. Una vez que el mapa estaba listo, empezarían a crear sus personajes. Personajes que tenían cada uno un poder y también tenía su propio Jansker. Hicieron bastantes pruebas al momento de crear sus personajes y créanme que al ver a Rush está traumando a Musashi chiquito. Si quieres que no se traume, recuerda dejar tu like, suscribirte y comprarlo en la tienda de Roblox. Y pues bueno, siguiendo analizando de cómo eran los personajes de antes, el que me da mucha risa es el Rush, ya que parece un emoji que fue más traumado que el propio Musashi chiquito. El Splash, una vez teniendo su proyecto listo, lanzaría un tráiler en su Twitter, donde nos daban a conocer de qué trataría su juego de terror y se vería un mecanismo muy avanzado, por lo que ese tráiler se volvería tendencias en todo Roblox, ya que muchas cuentas de noticias darían a conocer el nuevo proyecto de El Splash, Doors. Doors salió un mes de agosto del 2022, siendo uno de los juegos con un mecanismo muy entretenido y único, ya que bastantes usuarios empezarían a dedicar una cantidad de horas a ese juego, siendo así que en poco tiempo obtuvo más de 28.000, pero espérate que en la historia hay que agregar a los youtubers barras streamers. Los que empezarían a dar a conocer a Doors fueron youtubers muy exponentes de Roblox, como Creecraft, DanteDM, Burr y otros youtubers que tenían una gran audiencia. Y sí, este juego de tener 28.000 jugadores llegó a tener más de 60.000 jugadores. Pero espérate que aún no menciono a nuestra querida Roxy Cake. Roxy Cake, con su formato de momentos divertidos, haría una serie de videos acerca de este juego, llegándose a farmear más de 100 millones de visitas solo en videos de Doors. Increíble. Y por ese éxito, bastante youtubers de la comunidad habla hispana harían igualmente una serie de videos acerca de este juego. En pocas palabras, Doors fue un fenómeno en todo YouTube, provocando que youtubers y streamers que en su vida han jugado Roblox lleguen a dedicarle una cantidad de horas. Y me acuerdo que en su momento lo estaba jugando y me traumé totalmente. Sí, yo sé que es un grito de hombre. El Splash actualizaría su juego cada ciertos meses, provocando que su tendencia aumente aún más. Pero ¿qué pasa si les digo que el Splash abandonaría su proyecto por un largo de tiempo para enfocarse en crear un nuevo juego de terror con el nombre de Alone? Este juego compartía cierta similitud de Doors, pero su jugabilidad era muy cuestionable que bastantes jugadores le tacharían de aburrido. Y ese proyecto de Alone fue un fracaso totalmente, siendo de esta manera que el propio Rayo, muy avergonzado, decidió eliminar su juego. A pesar que tenía un proyecto muy exitoso que es Doors, pues con el tiempo empezaría a decaer de jugadores, ya que el propio grupo del Splash no actualizaban para nada el juego, y literal en sus redes no había ninguna mención sobre su juego, y así por mucho tiempo la gráfica de Doors caía demasiado, hasta que llegó el evento de Egg Hunt. Gracias a este evento se supo noticia sobre qué pasará con Doors, siendo así que Lightning Splash soltaría un tráiler por su participación en el evento. Y dentro de 24 horas, Doors al fin se actualizó exclusivamente para el evento. Y ojo, aún no sacarían la actualización oficial, hasta que de repente el creador Rayo o Lightning Splash soltarían un tráiler afirmando de su verdadera actualización.
El Flor 2. Y sí, este juego se volvió una tendencia totalmente. Y ahora me generó curiosidad de cómo está Doors a día de hoy, por lo cual entraré y espero no traumarme. Bueno, es momento de traumar al Musashi chiquito. ¡Llámale a la policía! Tenemos que tocar esto. ¿Cómo voy a saber si viene el bicho? ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Uy, bueno. Tenemos un minuto más. Uy, uy, el sonidito, hijo de p... Estoy traumando jugando este juego, te lo juro. Bueno, chicos, me traje un amigo para traumarlo. Ignora los ruidos. ¿Y cómo me di cuenta que es una puerta falsa? Porque no hay nada. Va a llegar el tío y nos va a matar. ¡Ay, te mataron! ¡No! No, ya perdí. Uy, hermano, se nota que me traumé totalmente. Y pues bueno, esperemos que la actualización llegue lo más pronto posible, ya que va a haber una segunda parte de la historia de Doors. Y pues bueno, yo soy Musashi y gracias por llegar hasta acá.